Sí, bueno, señores, ¿a quién le interesa el Spider-Verse? Por Dios santo. Platiquemos de la película del año, Ghostbusters Afterlife. ¿Qué tal, amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, Foro Abierto, donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga. Dije videojuegos, cómics, cine, caricaturas, cultura pop en general. Los saludos, amigo KenJim152. Estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Y señores, let's geek. Y vamos a platicar de The Ghostbusters Afterlife. ¿Qué les puedo decir? Simplemente, esta es una de las películas por las cuales yo he estado esperando toda mi vida. Toda mi vida. Soy un fan de los cazafantasmas, de los verdaderos. Ahora sí, yo pondré aquí The Real Ghostbusters. De los verdaderos cazafantasmas. Y es por eso que soy excesivamente crítico del material que estos personajes nos ofrecen. Y por eso es que dije que la película de las cazafantasmas fue una basura. Y lo fue, como lo mencioné en aquel momento, por la falta de respeto que ese equipo, que ese crew tuvo acerca del concepto de los verdaderos cazafantasmas. Y vamos a hablar de The Ghostbusters Afterlife. Y la verdad es que la película, bien, la película está dirigida por Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, si no me equivoco, que es el director original de la cinta. Cabe mencionar que junto con Dan Aykroyd y Jill Kennan, quién sabe quién sea él, bueno, pero Dan Aykroyd, escribió el script, lo que es el argumento para esta cinta. Y algo interesante es que The Ghostbusters 1 es inspiración de el señor Aykroyd, ¿ok? Es una idea de él. Entonces, es por eso que esta cinta, pues, tiene mucho del espíritu que le faltó a las cazafantasmas. Estoy buscando aquí lo que pasa es que no sé por qué IMDb me salió en español, pero listo, ya lo tengo. Parece que no sé hablar español. La cinta funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Nos guste o no los cazafantasmas originales, antes de que llegaran los cazafantasmas 2, de que fueran este boom, pues fue cine de autor, ¿no? No es una película que fuera planeada o diseñada para ser un blockbuster. De hecho, el draft, el script original de los cazafantasmas es algo bien diferente a lo que acabamos de ver en el cine. Por ahí hablaremos un poquito acerca de esto, pero tenía que ver con cosas del futuro, etc. Y después fue aterrizando la idea de hacer los cazafantasmas que nosotros conocemos, precisamente por cuestiones de budget, de presupuesto. ¿Ok? Y algo muy interesante de esta cinta, y siempre lo he dicho, para los que son nuevos en el canal, es que los cazafantasmas Egon, Ray y Peter Beckman son los primeros geeks, ellos son los primeros geekers de la cultura pop. Yo así lo tengo bien identificado. Si ustedes ponen atención a los Cazafantasmas 1, estos tipos son geeks, son unos nerdos. Y se sienten orgullosos de ser eso. Y creo que esta película dio el paso adelante para que este concepto se mantenga y podamos evolucionar a lo que sigue. Ahora, esta no es la primera vez que se intenta pasar la estafeta. Ya existe una serie animada que se llama Extreme Ghostbusters, que también lo hizo bastante bien, pero que tiene por ahí un nicho. Pero al final es muy respetuosa del material. Creo que la cinta funciona bien, básicamente porque se hace con respeto. Siendo el director, el hijo del director original, pues se entiende que ha venido ha vivido con los conceptos de los cazafantasmas desde que es un niño. Entonces, como es el trabajo de su padre y vivió con él, pues lo respeta. No sé si lo admire, pero por lo menos lo respeta. La película acaba siendo una película de bajo presupuesto también. Eso no sacrifica en efectos especiales, etc. Pero se siente que la película no es pretenciosa. Es decir, aquí es donde falla Star Wars con Rian Johnson. ¡Ah! ¡Ah! Rian Johnson.
y Disney, donde pretenden hacer algo completamente diferente y explorar cosas que ni siquiera pertenecen a Star Wars y que por más que lo defiendan los Disney fans no tiene sentido. No, aquí Ghostbusters Afterlife sabe de dónde viene, lo que hay que hacer y hacia dónde irnos para empezar a construir de nuevo. Perdón. El argumento, inclusive me atrevería a decir que no es muy original. Yo pensaba que los cazafantasmas iban a morir. Híjoles, me equivoqué porque siguen vivos. Pero recicla la idea de Gozer, el destructor. ¿Okay? Me hubiera gustado ver la reconstrucción de la imagen del viajero. Eso hubiera estado genial, pero bueno. Aquí es un enfrentamiento directo con Gozer de nuevo. Y obviamente esto le permite a la cinta darse su tiempo para presentar a los nuevos personajes. De hecho, esto se siente más como un episodio de la serie animada que como una verdadera película. Muchas de las personas que van al cine dirán que en el primer acto de la cinta vemos todo menos fantasmas, porque realmente sí, estos nuevos cazafantasmas cazan solamente un fantasma antes de enfrentarse a Gozer. Pero la verdad es que ese show ya lo conocemos. Sin embargo, creo que la selección de actores y de actrices, o de actrices primero y actores, ha sido perfecta. Makena Grace, que es Phoebs, que es el personaje, o lo que se supone tal vez será el personaje central de esta nueva saga, resulta ser la nieta de Egon Spengler. Y lo hace muy bien. Le creemos que es este nerd en la edad en la que está y cómo está completamente fuera de lugar. Que es algo que los cazafantasmas exploraron en la cinta original como profesores de universidad. Porque ellos estaban trabajando en una universidad la cual les cuestiona sus investigaciones y cómo es posible que sean charlatanes trabajando en esta universidad, y así es como los corren. Entonces el papel de Phoebe queda muy bien. Y Logan Kim, como podcast, es simplemente genial. Tuve la oportunidad de ver la película con Mr. Goodtimes, iba el amo Bruce también por ahí, y de repente el amo Bruce en cierto momento de la película, que no es tan fan de los fantasmas, me lo decía, oye, mira cómo están reproduciendo a los nuevos personajes, este es aquel, este representa esto, y es precisamente ese espíritu lo que se mantiene. No son clones tal cual, es decir, bueno, Phoebe se puede decir que sí es un clon de Egon Spengler, pero este podcast trae su propio espíritu, ¿ok? Es un personaje en sí mismo tratando de buscar algo que vender, y acaba siendo una combinación rara entre Peter Beckman y Ray Stantz, pero que funciona muy bien. De ahí viene Finn Wolfhard, que es este niño de Stranger Things, con el personaje de Trevor, que realmente no aporta nada más que los momentos que antes tenía Peter Beckman, porque pues no sabe mucho por ahí. Y Celeste O'Connor, que es Loki, que pues queda como Winston, por lo menos en la primera parte, porque Winston es un personaje que no se explora en las películas originales. Y tiene un poco más de profundidad en la serie animada, ¿no? Como les dije, el argumento es simple, hay que enfrentarse a Gozer de nuevo. Sin embargo, viene una subtrama, y la subtrama es simplemente encantadora. Es algo que intentaron hacer con Superman Regresa, pero no lo hicieron bien. Hay que aceptar que la generación que vimos los cazafantasmas la vimos de niños con nuestros padres, y ya ha pasado una generación completa. A pesar de que este logo que traigo aquí, esta serie, esta franquicia, se ha mantenido y le ha dado millones de dólares a Sony, la verdad es que ha envejecido con el tiempo. Y algo que menciona Paul Rudd en la cinta, este personaje que no aporta, y bueno, son los el Gatekeeper y el Keymaster, que también que es Carrie Coon y Paul Rudd, que no lo vi venir, ¿eh? Y es muy estúpido, porque si sabes que va a salir Gozer, pues se necesita el Keymaster, ¿no? Pero él menciona algo muy interesante en la cinta, y es que nadie ha visto un fantasma desde los 80, desde el 84, si no me equivoco, ¿no? Y es cierto, el concepto se ha desgastado con el tiempo. De hecho, Rick Hunter muchas veces me ha dicho que desde que los celulares tienen cámara, pues ya nadie graba ni fantasmas ni ovnis, ¿no? Entonces, hacer esta transición a los tiempos modernos, pues va a costar un poquito de trabajo, y es por eso que la elección de los nuevos personajes tiene que ser cuidadosa, pero sobre todo la trama. La trama, a diferencia de los cazafantasmas originales, no tenía que ser enfocada a lo que es un fantasma y cómo cazarlo, porque eso ya lo vimos, por eso tenemos los cazafantasmas 1. Sino que tenemos que ver la parte de lo que es el mentor. ¿De dónde vengo como el cazafantasmas que soy y hacia dónde voy y por qué quisiera ir ahí?
Y ahí es donde se explora todo el concepto o el conflicto de la familia de Egon Spengler. Y para los que puedo decir que ya no tenemos a nuestros mentores, ¿no? A nuestros padres y a nuestros abuelos con nosotros, la película acaba siendo completamente significativa. Además de que Harold Ramis ya no está vivo y obviamente la película está dedicada a él. Harold Ramis tiene una aparición en la cinta. Spoilers alert, ya saben que esto es con spoilers. Se reencuentran los cuatro cazafantasmas en el momento indicado. Al ser Harold Ramis un personaje diseñado por computadora en su versión fantasma, y no es la primera vez que Egon es un fantasma, pues se ve bien. La verdad es que pareciera que es él. Está muy bien hecho. Pero sobre todo, la cinta no se equivoca en utilizar al personaje de alguien muerto en exceso, como lo ha hecho una vez más Star Wars. Aquí la comparación va a ser casi inevitable. Pero la película es tan respetuosa que Harold Ramis o el personaje generado por computadora de Harold Ramis no dice una sola palabra. No van a escuchar hablar a Egon Spengler. Sin embargo, su interacción con Phoebe vale oro. La guía desde encontrar los Proton Packs, el equipo de protones, hasta encontrar las piezas para repararlo. Es simplemente fascinante. Y el tercer acto, señores, maldita sea, el maldito tercer acto. La aparición de Egon Spengler, insisto, para los que hemos perdido a nuestros senseis, los que hemos perdido a nuestras guías, es inevitable derramar una lágrima. Y dos, para los que somos fans de la serie y sabemos por qué esta tercera parte de Los Cazafantasmas no se llegó a cocinar años atrás, pues también nos saca una lágrima. Es realmente una pena que Harold no haya llegado a esta tercera parte, que cierra la trilogía bastante bien y que muchos de los conceptos de Los Cazafantasmas se deben a él, pero creo que su ausencia le dio la razón de existir esta película. Tal cual. ¿Qué viene? Pues eso es lo interesante. Creo que aquí, si ya Disney y Marvel se aventaron a sacar la serie de los Hombres X de los 90, pues valdría la pena continuar con la serie de los verdaderos cazafantasmas para por lo menos ver cómo se separaron o conocer a estos nuevos personajes y prepararlos a lo que podría ser su propia trilogía. Lo que sí me queda claro es que si al día de hoy esta fuera la última película de Los Cazafantasmas, se sostiene y es el cierre perfecto a una trilogía como debe de cerrar. Pasándole esta feta, y aquí ya sí podremos esperar tal vez 50 años a que Phibbs y Podcast crezcan, y Trevor, ¿no?, y Loki crezcan y puedan ser unos cazafantasmas de una nueva generación, pero ya cerramos el tema. Y cumple juntando al equipo original. Desde Janine Melnitz, digo, nada más nos faltó se me fue ahorita el nombre del personaje y el nombre del actor de Querida encogía a los niños. Ahorita les voy a decir que lo acaba de traer de vuelta Ryan Reynolds con un comercial de telefonía celular. Pero lo único que nos hizo falta ver, pero bueno, ya sabemos que este hombre no está actuando, Rick Moranis, por supuesto. Nada más nos faltó ver a Rick Moranis como Louis Tully, pero sale desde Annie Potts, que es Janine Melnitz, hasta Sigourney Weaver en la película, y cumplen bastante bien. Perfecto. Los vemos de nuevo juntos y los podemos despedir de estos personajes, cosa que no tuvimos la oportunidad de hacer cuando vimos la nueva trilogía de Star Wars. La cinta termina con un cliffhanger, tal vez no para dedicarnos al TikTok, es algo muy corto. La verdad es que nos presentan que Peter Beckman y Dana Barrett terminan viviendo juntos. Aquí vale la pena de explorar el asunto de Oscar, también Oscar no se mencionó. Ellos terminan viviendo juntos y Winston Sedmore, que es el personaje que menos exploró en el cine, quiero subrayar, va a estar a cargo de liderear a los nuevos cazafantasmas, porque tiene el capital para hacerlo, ¿no? Ya sabemos inclusive que la estación de bomberos de Los Cazafantasmas ya no existe en Nueva York, ya la derrumbaron y no sé qué ahí construyeron, pero bueno, reconstruirla y tener esta esencia en el aire de esa época valdrá mucho la pena en caso de que la película logre tener el éxito que se desea para que tenga una segunda parte. Estuve leyendo acerca de la taquilla y parece ser que sí está teniendo muy buenos números.
¿Vale la pena verla? Sí, es una película divertida. Es una película que vale la pena regresar al cine después de esta pandemia. Escuchar el sonido del Proton Pack, ¿no? Del equipo de protones. Escuchar el Ecto 1 de nuevo en el cine es algo que no nada más a los fans, a los cazafantasmas, nos deberían chinar la piel, sino a cualquier fanático del cine. Esos sonidos se escuchan diferentes en tu equipo casero, por muy revolucionario que sea, a como lo puedes escuchar en el cine. Y ya al final, ya nada más, insisto, repito, es una película que se basa en el respeto y que lo hace bastante bien. Tan respetuosa que en toda la película no escuchamos el tema de los cazafantasmas, y eso me encantó, porque entonces los Reitman nos dicen que ese tema le pertenece a la generación original de los cazafantasmas, donde cierra la película con esta imagen del Ecto 1 en Nueva York, cuando Ray y Winston están hablando acerca del apocalipsis, del despertar de los muertos. Utilizan esa escena para cerrar la cinta, y luego los cazafantasmas y luego la canción. Entonces, estos nuevos cazafantasmas quedan sin logo. Digo, bueno, puede ser que también queden sin logo, pero quedan también sin tema, insisto, para explorar algo completamente nuevo. Creo que esas decisiones creativas y administrativas, porque también tiene que ver con mercadotecnia, son simplemente decisiones perfectas. La película está llena de Easter eggs. Vemos desde el chocolate que le regala Peter a Egon hasta el Twinkie. Bueno, no precisamente ese Twinkie porque ya se lo comieron, pero está ahí el Twinkie. Hay escenas borradas de la cinta original que aquí se reciclan para planear o para setear, para crear nuevas situaciones. Entonces, esta cinta, para los fans, créanme, está llena de fanservice, pero fanservice justificado. No existe ahí un solo momento en la cinta que no valga la maldita pena, ¿no? Les recomiendo la cinta, sí, sí las recomiendo, váyanla a ver. Y bueno, no me queda nada más que pedirles que por favor no dejemos de geekear. Recuerden que si hubiéramos dejado de geekear hace algunos años, no hubiéramos podido haber visto la tercera parte de los Cazafantasmas. Ken Jim 152 les envía un abrazo, nos vemos aquí, que estén bien, hasta la próxima.